Muy bien, regresamos y ya lo tenemos del otro lado a él, vía Zoom, como bien habíamos dicho. Estamos con Leo Fernández, guitarrista de Lisboa. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, casi digo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes? Muy bien, todo bienvenido bien a E-Cultura. ¿En qué momento te encontramos ahí del otro lado? Bien, acá viendo qué vamos a comer. Tranqui, la verdad. Ya terminando el día, descansando un poco, que es viernes, aprovechando para charlar con ustedes y con algunos otros colegas más, así que bien contento. Bueno, justo eso queríamos saber, porque decíamos que estábamos en el día del estreno, sí, sí, el día de hoy de ustedes, y queríamos saber si ya habían hecho notas con otros medios. Seguramente sí, pero bueno, queríamos saber si éramos los primeros, si ya habían hecho, porque vi que estuvieron con un vivo y demás. Claro, hace un ratito hablamos con una periodista de Mar del Plata, Nati Gallardo, y después hicimos un par de notas. Hoy, que fue el estreno, fue un día bastante movido, pero en buen plan, o sea, lo mejor movido que nos bien, puede pasar. Claro. Full rueda de prensa estuvieron ahí. Sí, no, la verdad que nunca se nos había dado tanto en el día que del estreno, sino en días posteriores de hacer notas, pero mirá, hoy se juntaron todas hoy, así que bueno, acá estamos. Y es que el viernes es un buen día para estrenar igual. Está bueno, o sea, hay mucho movimiento, viste, previo al fin y demás. Sí, sí, re, está. Va, nosotros es como medio cábala, siempre estrenamos temas, discos, lo que sea, los viernes. Los viernes, mira. Me gusta, bueno. Cábala. Viernes de cultura, viernes de estrenos de Lisboa. Muy bien, muy bien. Exacto. Bueno, contanos, Leo, para acá, para la gente de Bahía Blanca, que no los conoce, ¿cuándo se forma Lisboa y cómo, de qué forma? Bueno, Lisboa arrancó más o menos en el 2017-2018. Nos juntamos básicamente a tocar amigos que habíamos tenido proyectos previos. Y nos juntamos sin la necesidad de hacer una banda, simplemente nos juntamos a zapar y nos dimos cuenta en el primer ensayo que ya habíamos hecho 2-3 temas que fueron los que finalmente formaron parte de nuestro primer álbum, que se llama Portal. Y bueno, ahí empezamos arrancamos a tocar, empezamos a sumar artistas a nuestros recitales en cuanto a fotógrafos, poetas. O sea, nos gustaba en esa época quizás hacer más fechas en centros culturales y sumar otras aristas de lo que es el arte. Y así arrancamos, digamos. Justo eso te iba a preguntar porque acá, bueno, en el material que nos mandaron de ustedes, es muy interesante eso que dicen que comienzan justamente su andar autogestionando presentaciones que incluyan, como decís, este colectivo de artistas plásticos, audiovisuales, lo que es fotografía, poetas, y el fin es para promover la cultura del oeste de Gran Buenos Aires. O sea, qué copado eso, sí, de que apenas arranquen se carguen como banda, también esto con de decir, de che, vamos a crecer acá con un grupo copado de gente. Sí, la verdad que estuvo increíble porque acá en el oeste hay muchos artistas y muy buenos, cada uno en su ámbito. Y la verdad que estuvo buenísimo, en algunas pudimos proyectar hasta cortos de cine o diapositivas. Tremendo, buenísimo. Sí, la verdad que se fueron armando cosas recopadas y obviamente después cuando la banda empezó a crecer, empezamos a tocar en lugares quizás habilitados, más grandes, que no te permiten. O tocas con 3 o 4 bandas y no hay lugar para que quizás se haga ese desarrollo, pero la verdad que lo recordamos con mucho cariño y estuvo buenísimo. ¿Cómo surge el nombre de la banda en sí? ¿Después de que vieron cómo empezaba a resurgir o ya de una le pusieron el nombre? Y en esa época, o sea, en el 2017-2016 se implementaba mucho, ¿viste eso del nombre largo? Sí, claro. Como el nombre del compositor y lo que sigue, como claro, muy nombre largo. Y nosotros como que medio que lo sentíamos como muy de época. Como viste, esto es una moda que va a pasar. Uh-huh. Sí. Entonces dijimos, vamos a ponerle un nombre medio ecléptico en el sentido de que te invite a viajar.
Y a su vez que no te limite a un estilo musical, porque nosotros como que siempre vamos variando, entonces no queríamos quizás quedar tan pegados a una estética. Entonces, por ese lado y por el tema de que nos invitaba a viajar, empezamos a ir a Lisboa y como que nos cerró a todos y quedó. Claro, porque es un nombre, es verdad, que como que te lleva. ¿Habían pensado otros lugares? ¿O pintó Lisboa, Lisboa porque fue el primero que...? Mirá, habíamos hecho como tipo brainstorming. Claro. Y había tipo mil ideas de todo tipo. Sí, sí, sí. Y muy difícil ponerse de acuerdo en algo como que te represente un nombre a muchas personas. Es muy difícil, o sea, es como re complicado. Entonces cuando... no me acuerdo quién fue el que dijo Lisboa, pero como que nos cerró a todos y sentimos que era por ahí. Claro, y bueno, ya quedó. Está. Y fue, en una eso, que nos ponemos todos de acuerdo, sí. Ya estamos. Tal cual. Bueno, y decías hace un ratito también que tuvieron la presentación a poco tiempo de haber formado la banda y ya estar consolidados en 2019 de su primer álbum. Y justo después vino la pandemia. O sea, fue como todo junto, ¿no? Y en poco tiempo. Mirá, de hecho no la pudimos hacer la presentación del primer álbum porque fue el día que arrancó la pandemia. Ah, no, literalmente justo. El mismo día. Ese día, o sea, igual nosotros, claro, nadie entendía nada y la semana anterior la suspendimos la fecha. Claro, y sí. Había otras bandas que seguían tocando y nosotros no sabíamos ni qué era el coronavirus. Claro, si estaba sí. Bien que toquemos, si no, o sea, moralmente, viste, estábamos como... en un dilema ahí, y no, la verdad es que decidimos bajarlo, igual no la podríamos haber hecho. Y sí, fue todo muy rápido, vino la pandemia, y ahí fue como literalmente un año casi sin vernos, empezamos a laburar a distancia, que fue rarísimo, uh-huh. La verdad que fue rarísimo, empezamos a participar en festivales online, tuvimos la oportunidad de participar en el Billboard, después en el Festival Marvin, que es un festival muy grande de México, que se filmaba en la Usina del Arte, así que igual no, dentro de lo que pudimos no, nos movimos bastante. Pero claro, bueno, aparte lanzaron un montón de temas en el 2020. Y claro, lanzamos primero el Mar, que es un tema que con Die, el cantante y otro guitarrista de la banda, ya lo teníamos hace 10 años, pero bueno, lo reversionamos a este formato más rockero y tuvimos la suerte de contar con la participación del Tordo, el guitarrista de Masacre. Ajá. Así que fue como tremendo. Que... ¿Les sirvió mucho tremendo a ustedes el tema de la pandemia? Porque hemos hablado con varios artistas o algunas bandas que nos decían que les ha servido muchísimo para componer y sacar más temas e ideas también. ¿Ahí quién se encarga de componer o todos van como aportando un poco? ¿Cómo es esa distribución? Y mira, cada uno aporta sus temas y después obviamente los laburamos y los producimos entre todos. Pero generalmente los temas son de Die o de Facu, el bajista de nuestra banda, también compone bastante. Y después, obviamente, sí, ya sea en la sala o en el estudio, los laburamos en conjunto, ¿no? Pero sí, son bastante personales. Y yo creo que a nosotros nos complicó bastante, te digo la verdad, la pandemia. Porque realmente no nos vimos. Claro. Y no tener el contacto... La verdad yo no siento que nos haya beneficiado demasiado porque cuando apenas se volvió más laxo las cuestiones de las prohibiciones y que nos pudimos volver a ver, fue como que teníamos una manija acumulada y ahí hicimos todo de golpe, ¿viste? Fue como, claro, bueno, empezamos a sacar sesiones, sí, no me quiero imaginar la primera vez después de la pandemia que hicieron un show, ya tenía una adrenalina total. Sí, me acuerdo que fue en el Niceto, en el bar de Niceto, enfrente de Niceto Club, sí. Y fue rarísimo porque, o sea, tuvimos que hacer podían ir 30 personas por fecha y tuvimos que hacer dos sesiones, tocamos y a la media hora volvimos a tocar los mismos temas para otra gente. Qué loco. Y me acuerdo la sensación mía personal, que no le pasó a los chicos, pero sí me pasó a mí de claro, yo de estar en mi casa un año encerrado, a de golpe estar adelante de 30 personas, yo claro, sentía que estaban en River, ¿entendés? Sí. Como que había mucha gente, era como muy raro.
Mal, y sí, re loco todo el proceso, ¿no? Y, y pensaba que allá, por ejemplo, comparado acá, sí, era todo mucho peor, o sea, porque era más masificado. Restringido. Sí, sí, sí. Así que nada, es como ese proceso para la banda, igual, como decíamos bien, lo afrontaron muy bien. Y te iba a preguntar, porque acá también ustedes dicen que en este momento se encuentran como en una búsqueda artística. ¿Tiene que ver también un poco con este proceso que, o sea, en ese sentido, la pandemia o todo esto nuevo de golpe que tuvieron que vivir, tiene que ver con este, bueno, estamos buscando un nuevo camino artístico? Yo creo que sí, influyó un montón en cuanto a eso. Sí, nos dio tiempo a repensar el proyecto y nos dio tiempo también de repensar el proyecto a repensar cómo hacíamos las cosas. Y quizás, como te contaba antes, el primer disco Portal es como que lo primero que teníamos era la música, y bueno, a la música le pusimos poesía y le pusimos como las palabras. Claro. Y yo creo que este segundo disco, la búsqueda fue todo al revés, digamos, todo lo contrario, sino de primero tener bien claro el mensaje y qué queríamos decir y cómo decirlo, y después a eso sumarle la música. Y quizás, obviamente, como ya habíamos tenido más experiencia grabando, tocando, produciendo, creo que el resultado fue, o sea, el disco que está por salir ahora el 12 de agosto, se va a notar mucho la diferencia. Creo que es lo más superador que hicimos hasta ahora. Bueno, bien ahí. Claro, después en de ese todo, sentido, sí sirvió, digamos, para eso, para esa nueva búsqueda. Y ya que estás hablando un poquito de lo que se viene, contanos del estreno de Pompeya, cuáles fueron las repercusiones del día de hoy, porque está todo muy nuevo. Sí, tal cual, salió hoy. Y la verdad que es increíble, o sea, yo personalmente no esperaba que tanta gente nos hable, nos felicite, que nos diga que le encantó, que está buenísimo. Contamos con la participación de Manu Hatton, que es otro artista de acá, sí, de Zona Oeste. Y la verdad creo que el tema quedó buenísimo, quedó como... Es quizás el tema más popero que tenemos, que nosotros sí, quizás somos más rock, indie, como más psicodélico, va un poquito más por ese lado la búsqueda, pero creo que quedó buenísimo. Ojalá tengan la oportunidad de escucharlo y bueno, disfrutarlo como nosotros. Bueno, y ahora cuando nos vamos de la nota vamos sí, a escuchar el tema, así que quédate tranquilo, lo vamos a escuchar completo, así la gente ya lo escucha acá. Y también se viene una función dentro de poco, ahora dentro de 3 semanas ya, ¿o no? Sí, estamos, la verdad que laburando como nunca para esa fecha, el 19 de agosto, vamos a estar presentando este segundo disco, que sale el 12, o sea, una semana antes, en La Tangente, ahí en Palermo, en Capital. Así que estamos armando el show más importante de la historia de la banda. Bien, con ¿se, todo puede spoilear, ¿se puede spoilear un poquito qué va a haber? Sí, se puede spoilear. Te puedo decir que va a haber, por ejemplo, va a haber escenografía, va a haber juego de luces, va a haber un montón de invitados, va a haber 20 temas. La verdad que va a estar espectacular. Va a abrir la noche Uma Costa, que es un artista que también la rompe con una voz increíble. Así que, o sea, está todo dado para que sea una fecha memorable. Bien, bueno, tremendo, Leo. Si querés decirle a la gente que está acá, porque viste que tenemos oyentes de todos lados. Sí, 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 y gente cual de acá que puede viajar allá y demás. O que justo en esa fecha sí va para claro, allá. ¿Cómo se consiguen las entradas? Así ya las pueden adquirir. Dale, las pueden conseguir por Passline, o sea, en compra online. Si entran al Instagram de la banda, que es @Lisboa y 9-bajos, igual con poner 2 o 3 ya te va a aparecer. Ahí mismo tienen el link directo para comprar las entradas. Y bueno, si son de por acá, también hay entradas físicas, nos las pueden pedir y obviamente las alcanzamos. ¿Por qué tienen 9-bajos? ¿No les dejaba porque, Instagram? Claro, porque ya estaba ocupado no. 8, 7, 6. Genial, entonces llegaron al 9. Claro, llegamos hasta el 9 y bueno. El igual lo bueno en es que eso, que vos ponés Lisboa y 2-bajos y ya te aparece. Ah, o bien, sea, ahí, bien, bien, bien.
No, qué loco, sí, porque viste que a veces por no eso... No parabas más, viste, de poner sí, un bajo. Claro. El nombre de Instagram, eso sí, pero clarísimo. Me mata que ya hay otras personas que pusieron sí, dos, tres, sí, es buenísimo. Claro, sí, es que teníamos otro nombre, pero era como lisboa.banda.oficial, claro. Y era como muy largo, viste, como que no nos terminaba. Esa claro, ya acá... ¿Te acordás lo de los guión bajo y listo? Claro, decís, ya bueno, fue. Sean los que sean, pongo, voy y poniendo y va a aparecer, tal cual. Sí, 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 es buena esa. Bueno, Leo, nada, felicitaciones. Estamos contentas de haberte conocido, haber conocido a la banda. Y como siempre le decimos acá a las bandas de afuera que tenemos la oportunidad de entrevistar, nos gustaría que cuando vengan acá a Bahía pasen por Vorterix. Sí. Y, por supuesto, pasen por Ecultura, que los quisiéramos tener acá tocando en vivo, estaría muy bueno. Nos encantaría, la verdad que este disco tenemos ganas de presentarlo por todos lados. Ahí mi perrita se picó. Hizo su aparición. Y nada, sí, encantados. Ojalá que tengamos la posibilidad de ir y de conocernos en persona. Así que les mando un saludo grande y muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Bueno, gracias a vos, Leo. Entonces ya quedamos en contacto. Ahí nos seguimos en las redes. Así que para cuando vengan acá, ya saben que acá los estamos esperando. Y felicitaciones a vos, a los chicos. Y éxitos en todo lo que se viene. Ahí que están laburando a pleno. Así que a romperla en todo. Bueno, muchas gracias, chicas. Lo mismo para ustedes. Y bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Ahí pasa Leo, guitarrista de Lisboa. La verdad que me encantó. Me encantó la banda, me encantó sí, la sí, onda. Sí. Además, sobre todo, viste que dijo que éramos como muy versátil todo. Sí, está bueno eso. Y que no se querían encasillar en un género. No, y que cada uno tenía su esencia. Porque viste que cada uno aportó su tema. Sí, 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 tal cual. Bueno. Así que bueno, si todo sale bien, van haciendo gira ahí por toda la provincia. Ya sabemos que son los Lisboa con tal cual. 9 y bajo. Y vienen acá y los tenemos acá tocando en vivo, sí, que eso sería genial. Así que, bueno, nada, Flor, si te parece, vamos a... No me parece. Una tanda. Si no te parece, tenemos que ir igual, o sea, ya está. Vamos a escuchar el tema. Sí. Muy bien, Cris. Ya lo subí al lo show. Escuchamos entonces a Pompeya, de los chicos de Lisboa. Escuchémoslo completito y vayan a seguirnos a las redes. Paso a charlar de esa noche en Pompeya.